Los ciudadanos también podemos organizarnos para aportar en el cuidado del medio ambiente, tal y como hicieron los jóvenes de la organización Ecorrevolución. Ecorrevolución se enfoca en la conservación de los recursos naturales y el desarrollo integral de las comunidades en Guatemala. Promovemos este desarrollo integral enfocándonos en nutrir el ser interior y por medio de esto, nutrir el exterior, ¿verdad? El cuidado a la tierra, lo ecológico, promoviendo la sostenibilidad. Principalmente nos enfocamos en la educación con los niños, ya que creemos que son la semilla de esperanza que existe aquí en Guatemala y en el mundo. Y la educación la hacemos promoviendo la creatividad de cada uno, ¿verdad? Aquella con las posibilidades infinitas de resolver todos los problemas socioambientales que existen actualmente. Se conformó en el 2016 y actualmente trabajamos en Tecpan, en la aldea Xenimajuyú. Aquí estamos construyendo la primera escuela preprimaria hecha con ecoladrillos. Estas son botellas de plástico rellenas de bolsas plásticas. Está generando un gran impacto, no solo ecológico, pero principalmente en la mente de cada persona que se ha involucrado en este proyecto, porque ha creado una gran conciencia. La comunidad nunca se había visto tan limpia, pero más allá de eso, es lo que le está quedando en la mente, en el corazón, a cada persona que se involucra y aprende sobre este proyecto, porque aprendemos a ser más conscientes con los actos que hacemos en nuestro día a día. Te invitamos a unirte al programa de voluntariado, donde puedes apoyar en educación y sostenibilidad y ser parte de los ecorrevolucionarios en Guatemala. Para contactar con Ecorrevolución, escribe al correo info@ecorrev.org.